A principios del siglo XX, la nación Osage vivió una transformación radical. Esta tribu nativa americana, originalmente desplazada de sus tierras en Kansas, fue reubicada en lo que se consideraba un terreno rocoso y sin valor en Oklahoma. Sin embargo, el descubrimiento de petróleo bajo sus tierras cambió su destino de manera drástica, convirtiéndolos en una de las comunidades más ricas del mundo casi de la noche a la mañana. La riqueza repentina de esta comunidad nativoamericana atrajo la atención de individuos blancos que buscaron manipular, extorsionar y robar a sus habitantes. Los derechos minerales de la tierra pertenecían a los Osage y solo podían transferirse a través de la herencia familiar. Si mezclamos las familias, esos fondos estatales fluyen en dirección a nosotros. Este detalle legal desencadenó una serie de eventos nefastos que incluyeron matrimonios por conveniencia, engaños y finalmente asesinatos. Un filme en el que podemos apreciar cómo las políticas del gobierno afectan a todos los pueblos indígenas americanos de la misma forma. Así que no le cambies y quédate para hablar de esto y más en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una película que hace referencia a la identidad cultural, al genocidio, a la riqueza petrolera, pero sobre todo es una película que se desarrolla a finales del siglo XX, una historia real en la cual logra compaginar a una dupla que ha sido muy exitosa en el cine, a Martin Scorsese, precisamente con Leonardo DiCaprio. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre una película que está ahorita en los cines y que le auguro muchos Oscars, porque la verdad es que tiene excelentes actuaciones, una historia muy bien hecha, muy bien realizada, muy bien dirigida. Me refiero a la película Los Asesinos de la Luna, y para ello me acompaña el día de hoy el maestro Andrés Acosta Padilla, quien es catedrático de la Facultad de Derecho. Andrés, bienvenido a Cultura del Derecho, qué gusto recibirte. Diego, muy buen día, muchísimas gracias por invitarme, muy contento de estar por acá. Nos traes una película que es muy reciente, precisamente Los Asesinos de la Luna. ¿Por qué elegiste esta película que llamó tu atención? ¿Por qué la elegí? Sin saber y nada más de leer el título, solo vi al director, Martin Scorsese, y bueno, recuerdo Taxi Driver, recuerdo El Lobo de Wall Street, la última, El Irlandés, y fue el indicativo antes de evidentemente ver una sinopsis, y pues con eso me convenció, y además saber que es una película que también está basada evidentemente en hechos, pero muy bien documentada, porque hay un libro, ¿no?, del mismo título. Entonces desde ahí ves el director, ves una buena historia y ves la sinopsis, y bueno, de inmediato la elección es esa. Platícanos quiénes son esta comunidad de los Osage y por qué fueron tan importantes a principios del siglo XX. Claro, bueno, los Osage, estuve viendo también, tienen su origen en Ohio, pero pues situaciones, ellos lo decidieron así de inicio, empezaron a migrar y ya los Osage quedaron en Kansas, ¿no?, a finales del siglo XIX. Pero a finales de este siglo XIX, el gobierno les compra sus tierras, un poco obligados, ¿no? Pero bueno, finalmente se da una compra y les ofrecen una reserva en Oklahoma. Se las ofrecen como una tierra, pues, solo para habitar y sobrevivir, porque lo cierto es que tenía poco potencial agrícola, ¿no? Era rocoso. Entonces, pues bueno, lo cierto y lo que lo salvó muchísimo a ellos fue que compraron la reserva. Con lo que le dieron de sus tierras en Kansas, llegan a Oklahoma y compran las tierras. Pero lo cierto es que eran tierras áridas, eran tierras de supervivencia, porque así lo hacían, agricultura de supervivencia. Pero justo a finales de ese siglo también, empezaron a encontrar yacimientos petroleros, ¿no?, con esta fiebre del oro negro, y pues ahí fue donde nace pues su milagro, pero también su desgracia, ¿no? ¿Por qué su desgracia? ¿Cuál es la parte de la desgracia que se vive? Pues justo, y creo que es, y por eso también después me convencí que era una gran película por el tema de derecho. No puedes concebir lo que aquí concebimos, ¿no?, porque allá tienes el mineral interest, ¿no?, que es el derecho que tienes como dueño de los minerales del subsuelo, ¿no? Cosa que no pasaría ahí. Entonces ellos, al comprar eso, tenían ya el mineral interest de esas tierras que de inicio eran áridas. Entonces cuando empiezan a descubrir los yacimientos, era suyo, ¿no? Entonces empiezan a tener muchísimo dinero, se volvieron la comunidad, pues, de nativos más rica del mundo, ¿no? Ya en 1920, donde está situada la película. Pero pues con ellos también, quizá el hambre, la avaricia y la codicia de otro tipo de hombres, ¿no? Aquí lo refieren como al hombre americano blanco, ¿no? Donde
empiezan también, hay otra figura de derecho que es el head right, ¿no? El head right es el derecho que va a tener cada uno de los integrantes de la comunidad Osage, ¿no? Y es como de todo lo que se junte por la renta petrolera, es la porción igual que le va a tocar a cada uno de los Osage, ¿no? Mm. Y lo que tiene en particular esta figura jurídica del head right es que no se puede vender, no se puede ceder, no se puede donar, solo se puede heredar, ¿no? Entonces la historia va en cómo el plan del hombre blanco que se representa ahí es empezar a casar a los amigos, a los sobrinos, ¿no? Con integrantes de esta comunidad para que en el tiempo pues quedaran los derechos en las familias. Lo malo, y fue ya la desgracia, es que no solamente fue empezarse a casar con los miembros de la comunidad Osage, sino los empezaron a matar, empezar a matar a la esposa, empezar a matar a ciertos personajes que se enteraban de este plan, pues, malévolo completamente, ¿no? Entonces, son dos figuras jurídicas que me llamaron muchísimo la atención y el choque de civilizaciones, ¿no? Porque tenían parámetros distintos. Vemos en la historia, además, increíbles actores, como lo decías, DiCaprio y De Niro, ¿no? De Niro es el hombre malo, blanco, ¿no? Que casa a los sobrinos, a los amigos, y casa a su sobrino, en este caso DiCaprio, ¿no? Con una miembro de los Osage. Y ellos tienen diabetes, ¿no? Entonces los empiezan a medicar con insulina, que en ese tiempo era un medicamento carísimo y solo lo tenían pocas personas. Y empiezan a criticar mucho a los Osage por no querer la insulina, ¿no? Por creer más en sus rituales, en sus creencias, ¿no? Y es un choque de civilizaciones, pero ahí sí se marca cómo hay como esa discriminación por ese tipo de creencias, ¿no? Y ese choque de culturas, además de justo la pugna por estos derechos que dan mucha riqueza. Sí, hace un momento tocaste el tema del petróleo y cómo se logra esta riqueza, porque compran un territorio, un espacio físico para el cual casualmente había yacimientos petroleros y ellos lo pueden hacer. Si lo lleváramos a México, además aprovechando tu expertise en el tema energético, ¿sucedería igual o el petróleo pertenece a quién? Si yo ahorita compro una casa y resulta que hay petróleo abajo de mi casa, ¿yo me podría volver millonario o cuál sería la condición que sucedería en México? Tienes una gran posibilidad de tener un beneficio económico, ¿no? Pero a ver, recordemos aquí tenemos el artículo 27 constitucional que nos dice que al menos lo que hay en el subsuelo es de la nación, ¿no? Un concepto sociológico, no se dice del gobierno, no se dice el Estado, para que nadie quiera encarnar esa titularidad. Se hace como de la nación, de todos, ¿no? Entonces, entre el Estado, ¿no? Puede haber contratos y sí puede haber una renta, pero la renta promedio es entre el 1 y 2%, depende qué hidrocarburos se encuentre en tu territorio, ¿no? Allá completamente no, allá es completamente el derecho. Aquí es de la nación, allá es completamente tuyo. Aquí no operaría. Lo que operaría aquí es un derecho por la ocupación superficial de tu territorio, pero lo de que está abajo es de la nación. Allá completamente funciona distinto. Ahí sí eres dueño de todo lo que aquí sería de la nación. Entonces sí es una diferencia incluso de derecho comparado muy importante y de derecho indígena. ¿Qué otros elementos, ahorita que tocaste este punto, qué otros aspectos jurídicos encontraríamos en esta película? Hay uno muy bueno, o sea, muy bueno como análisis, muy malo en su época para los Osage, y es que empezaron a ver que era mucho dinero, incluso había tiendas Tiffany en las comunidades Osage, ¿no? De tanto dinero que había. Pero como empezaron a ver que lo gastaban, pues bueno, como ellos decidían, como era su libertad, como era su dinero, pero los empezaron a declarar incompetentes, ¿no? Uh-huh. Era entonces la necesidad de que un juzgado le diera un tutor al miembro Osage. Entonces tú pudieras ser un miembro Osage con tu dinero anual y todo esto, inmensamente rico, pero necesitabas a tu tutor americano, blanco, que te ayudara a administrar tu riqueza. Entonces era complicadísimo porque hay varias notas periodísticas en donde dicen el robo inmenso que había sobre esto. Y justamente hay una escena en donde había un miembro de los Osage que hoy podríamos pensar que sufría de depresión completamente. En la película le dicen que era melancólico, ¿no? Y solo le decían que pues disfrutara a su mujer, que disfrutara del alcohol, ¿no? Y él decía, y hay una escena donde él está como sufriendo de abstinencia y va al banco desesperado, querer dinero, porque él era rico, pero no le daban, porque necesitaba ese tutor, ¿no? Entonces, declarar incompetente a ese tipo de personas, creo que pues era un tema racista completamente, ¿no? Porque, pues bueno, ellos tenían la determinación de gastarlo en lo que sea, eso era su territorio, ¿no? Era una bendición que les habían dado, derivado de que los habían
llevado a Oklahoma unas tierras completamente áridas, ¿no? Pero también es una figura jurídica muy, muy importante y muy interesante, ¿no? El papel de las mujeres incluso también se ve en esta película, ¿no? O sea, una serie de hermanas que incluso las protagonistas son principalmente mujeres también, podríamos decirlo, quizá como víctimas también. Sí, 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 todo gira en torno también a Molly, ¿no? Que es la esposa de DiCaprio en la película. Molly creo que sin ella no existiría la historia y sin ella no se hubiera descubierto todo este plan malévolo para poderse quedar con esos head rights. Porque Molly es, me parece que era la más chica de todas las hermanas, pero ella fue como más analista, ¿no? E incluso el papel de la mujer ahí sí era muy relevante porque ellas sabían cuando un hombre blanco las empezaba a cortejar que iban por el dinero, ¿no? De hecho, los asimilaban como a una serpiente, ¿no? Al hombre blanco, ¿no? Y sabían que ellos no iban a hacer mucho en casa, ni eran hombres de negocios, sino eran personas para crear un hogar, ¿no? Ellas ya asimilaban el rol del hombre como eso. Y Molly empezó, cuando empezó a ver sistemáticamente que los miembros de su comunidad o los desaparecían o eran víctimas de homicidio y no había investigaciones, ella incluso pidió permiso, porque era incompetente Molly, para poder ir a Washington y poder pedir la ayuda del presidente. Y ahí es cuando él entra el antecedente del FBI y empiezan a investigar todos los casos, ¿no? Ahí hay una representación del búho como representación de la muerte, sí, ¿no? Entonces ella ve al búho, pero también llegan los primeros investigadores por parte del FBI y ahí es cuando empieza ya, y fue también real, cuando se empiezan a esclarecer todos este tipo de actos y pues bueno, ya cuando se descubre todo el plan malévolo. Pero sí, Molly es una figura central completamente en la película y en la historia. Sí, esta parte que mencionas sobre el papel del gobierno de los Estados Unidos y la investigación, ¿no? Y cómo es este antecedente del FBI y principalmente el investigador, que juega un papel muy importante, ¿no? Claro, ahí es muy importante y eso, tanto como en la institución del FBI, pero también a los jóvenes servidores públicos. Edgar Hoover, designado titular del antecedente del FBI a los 29 años. Entonces, pues sí, institucionalmente aprovechó ese caso porque no tenía jurisdicción tan amplia como hoy lo tiene el FBI, pero sí tenía amplias facultades en las reservas, y más cuando había personas originarias. Entonces, vio la oportunidad de un caso difícil y se abocó y lo resolvió, y fue más de 40 años el director del FBI. Cuando sale Hoover del FBI, ya es cuando limitaron el tiempo que podía ser un director, pues vaya, director de la agencia, ¿no? Entonces también fue la importancia y el ímpetu de la juventud en el servicio público también lo que ayudó a resolver este caso. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Regresamos aquí a Cultura del Derecho platicando los asesinos de la luna con el maestro Andrés Acosta, catedrático de la Facultad de Derecho. No se vayan. Los derechos de los indígenas en México son protegidos por diferentes instancias, tanto nacionales como internacionales. A nivel nacional, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal que se encarga de definir, normar, ejecutar y evaluar las políticas públicas para garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. A nivel internacional existen diversos instrumentos jurídicos que reconocen y protegen los derechos de los pueblos originarios, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos instrumentos establecen principios como el respeto a la libre determinación, la consulta previa, la no discriminación y la protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película Los Asesinos de la Luna, una película que toca diversos aspectos y que en el bloque anterior el maestro Andrés Acosta, que nos acompaña el día de hoy, hizo referencia a Los Asesinos de la Luna. Vemos en esta película un tema de discriminación, vemos un tema incluso
de violencia que se puede llegar a vivir en torno a una comunidad, vemos un tema de inequidad, podríamos okay. decirlo así. ¿Podríamos relacionarla o llevarla a México esta película? ¿O sería un caso aislado en Estados Unidos de finales del siglo XIX? En México, ahorita mencionabas el tema de una comunidad. En México tenemos un buen número de comunidades indígenas que viven y sufren esta discriminación, que son violados incluso sus derechos culturales. Es decir, encontramos unas características que podríamos asimilar a México, ¿no? Sí, claro. A ver, justamente es un poco lo que trata la película y ellos lo decían y lo manifestaban cuando iban a Washington. Decían, a ver, si nosotros no hubiéramos venido y hubiéramos aportado cierta cantidad, nadie nos ve. A ver, los Osage, cobran relevancia no por ser un pueblo originario, cobraron relevancia por los derechos que tenían sobre sus propiedades, ¿no? Uh-huh. Si no hubiera sido así, otra cosa hubiera sido. Ellos decían eso, ¿no? Porque justamente antes de que llegara el FBI o el antecedente del FBI a la, uh-huh. a la reserva a investigar todos los casos, ellos contrataban personas externas, no autoridades, para investigar los casos y los terminaban siendo víctimas de homicidio, ¿no? Uh-huh. Porque justamente quienes operaban este tipo de delitos tenían contubernio con las autoridades, ¿no? No los volteaban a ver, y si los volteaban a ver eran porque tenían importantes aportaciones de dinero para el gobierno, ¿no? Y es el mejor caso de lo que no se debe de hacer, ¿no? Hoy tenemos, al menos en México, reconocida una nación multicultural, ¿no? En donde sí debe de existir un respeto a sus usos y costumbres, pero también cuidando los derechos, ¿no? Tenemos muy buenos ejemplos en el Instituto Nacional Electoral ya ayudando uh-huh. a las comunidades a tener las elecciones en cuestión de paridad, ¿no? Hay ciertos avances, ¿no? Que en ese momento, y también hay algo muy importante, doctor, estamos hablando de una tragedia muy grande, sí. de violaciones sistemáticas a derechos humanos, uh-huh. pero no tiene más de 100 años. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. tú pensarías, no, esto es algo que sucedió hace 300 años, que nadie hablaba de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Sucedió en 1920, está ambientada la película y ya había carros de motor, ¿no? Ya la civilización uh-huh. ya estaba bastante avanzada para seguir teniendo ese tipo de pensamientos. Incluso en la película no dan tanto contexto sobre eso, pero se asoma el origen del Ku Klux Klan también, ¿no? Sí. Se ve ahí un desfile del Ku Klux Klan que es un foco rojo y por eso yo digo que es el mejor caso, lo que no debería de ser y no volverse a repetir, ¿no? Entender que si bien somos naciones distintas, porque así se asume, son uh-huh. la nación Osage, ¿no? Y también las naciones que hay de pueblos originarios en México, uh-huh. tenemos que convivir, no somos enemigos, habitamos el mismo territorio, tenemos los mismos derechos, pero distintas formas de cosmovisión, y es lo que tendría que haberse hecho en ese momento, o quizá pues promoverse, ¿no? De alguna manera. Vemos ahí también lo que decíamos en el primer bloque, al hombre que nada más se le estigmatizaba como el hombre melancólico, ¿no? Pero sin tener un tema de salud mental ni incluso de salud pública sobre ellos, ¿no? Uh-huh. Ellos, justamente, una de las cosas que se dicen al inicio es como, cásate con ellos, ellos no viven más de 50 años, son muy enfermizos, ¿no? Teniendo también como esa superioridad racial, pero nulo interés en la salud pública de la comunidad, ¿no? Y eso que eran personas con una gran capacidad económica. Claro. Entonces, sí deja entrever, pues, lo que no se debe hacer, lo que se debe evitar y lo que completamente debemos no permitir que regrese. Sí, la verdad es que aborda varios temas como discriminación, racismo, clasismo, la violencia de un sector de la población frente a otro, el utilizar incluso a las mujeres para casarse y beneficiarse incluso de su patrimonio. Claro. En fin, hay varios elementos ahí que nos llevan a reflexionar y verla desde una perspectiva jurídica. ¿Qué ha pasado con los Osage? ¿Existen? ¿Es una comunidad que a la luz? ¿Qué ha sucedido con ellos? Existen, sigue habiendo e incluso ya se maneja un fideicomiso, ¿no? Ya todos tienen su parte igual de los beneficios, ya no son todos, también hay personas no Osage que participan en estos derechos, ¿no? Ya evidentemente a través de mecanismos quizá de herencia, ¿no? Uh-huh. Y una cosa que hice Scorsese, el director, que se interesó, como tú lo habías dicho en el primer bloque, se interesó y los incluyó en las grabaciones, ¿no? A toda la comunidad uh-huh. para ver cómo ellos se querían sentir en la película, cómo ellos iban a estar representados en el cine, ¿no? Pero también él platica un poco que fue a visitar un museo sobre los Osage y había ciertas fotografías, pero en algunas faltaba una cara, ¿no?
y se referían a William Hale, ¿no? El que le decían el rey de las colinas, este tío de Leonardo DiCaprio en la película El Malvado, el que planeó uh-huh. todo, y decían que lo habían quitado porque ahí estaba representado el diablo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí hay una memoria histórica importante en la comunidad de cómo este personaje, junto con muchos otros, se aprovechó, ¿no? Pero bueno, ellos han salido adelante, ellos siguen en la reserva, sigue un fideicomiso, administra, bueno, ya es un fideicomiso que administra todo lo que se puede sacar del subsuelo, y pues bueno, siguen las mismas personas Osage recibiendo su dinero, ¿no? Se calcula que más o menos el 25% del fideicomiso se va a personas no Osage, uh-huh. pero bueno, ya eso se mantiene con mucha reserva, pero es una nación que sigue y tienen hasta su página oficial de gobierno y tú te puedes ir a revisar cómo se eligen, ¿no? Porque una de las cosas que también uh-huh. están en la película es que son, sí es la reserva, sí es la comunidad, sí es la nación, sí tienen su forma de organización, pero tienen un sheriff, ¿no? Ajá. Por parte del gobierno, ¿no? Entonces sí es como esa intromisión, ¿no? De sí ustedes, pero también tienen la representación de la autoridad federal, ¿no? Claro. Que eso complica un poco, ¿no? Poco después ya tuvieron una reforma a su forma de gobierno y ya están mejor representados y mejor organizados, ¿no? Pero es una nación que continúa, sigue viva y participa en la vida pública de los Estados Unidos. Interesante la combinación de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, es una bomba sí. de éxito. Robert De Niro también participa claro. en esta película. La verdad es que el referente actoral es muy importante. La forma en la que es dirigida la película, lo decía Martin Scorsese cuando se presentó por primera vez la película, invitó a la comunidad porque para él era muy importante cómo ellos, como tú lo hacías mención, se veían reflejados y cómo ellos veían el producto sí. final y que ellos estuvieran conformes. Que creo que es este reconocimiento de identidad que hace el director, pero también tomar e involucrar la opinión que se tendría que hacer en toda política pública que se lleva a cabo. ¿Qué conclusiones pudiéramos extraer de esta película? ¿Qué serían los elementos con los cuales tú consideras que vale la pena mencionar? Pues yo creo que va para varios grupos, ¿no? O sea, para la sociedad en general es saber que cómo vamos a convivir con las diferentes naciones, con la gente también originaria, ¿no? Nosotros ya somos mestizos, ¿no? Uh-huh. Pero también hay gente que se quedó con sus usos y costumbres y hay que respetarlos, apoyarlos y no verlos como inferior. Somos uh-huh. iguales, nada más con una cosmovisión completamente distinta, pero habitamos y queremos lo mismo, ser felices finalmente, ¿no? Pero para el estudiante de derecho también creo que quedan estas figuras que ya comentábamos en el primer bloque, ¿no? Los head rights, ¿no? El mineral interest, el tema de la capacidad, ¿no? No nada más que sabemos y debemos gozar nuestros derechos, pero sino también ejercerlos. Creo que también uh-huh. queda muy importante eso. El tema de una lucha desde quizá, bueno, eso es todos los ciudadanos, ¿no? Quitar esa discriminación, un Estado de Derecho completamente fuerte, ¿no? Que sea para todos, ¿no? Uh-huh. Derechos para todos, sin distinción alguna. Creo que eso se podría quedar en el tintero, evidentemente, y ser una sociedad cada vez más igualitaria y pues vámonos todos juntos. Algo con lo que quiera cerrar, maestro Andrés. Agradeciendo el espacio, querido doctor, y pues muchas gracias. Para mí ha sido un honor estar por acá y evidentemente platicar sobre esos temas que son de completo interés. Esta película vale mucho la pena que la puedan ir a visitar, si la pueden ir a ver a los cines o posteriormente va a estar en streaming, también lo decía el propio director, para que reflejemos un poco de la realidad que se vive en un momento determinado en una comunidad, como lo hacíamos mención, una película del siglo XIX, finales, principios del 20, pero que se vuelve muy vigente en varios claro. temas que aborda. Muchas gracias, maestro Andrés Acosta, por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM, en el 96.1 FM, en Derecho a Debate, abordando diversos temas relacionados con el derecho y que seguramente podrán ser de su interés. Pero por lo pronto, que tengan buen día.